Chicardos, bienvenidos a otro video más de Call of Duty Mobile. Hoy es martes con M de ganas de morirme, pero de la risa, siempre de la risa. Hoy vamos a ver cositas bastante guapas porque supongo que muchos queréis pillar la ruleta o la nueva arma mítica o incluso saber cómo funciona, y hoy te lo traigo con más cositas. También quería deciros una buena noticia, y es que estoy embarcado en un proyecto bastante guapo de competitivo en el que voy a estar casteando, vamos a dar premios y demás, y se trata de la Star League, así que bueno, pues ya soy parte del equipo y vamos a darlo todo, mis panitas, ya sabéis. Vamos a dar muchos premios de más y avisaré por Discord por todos lados para que os unáis a esos competitivos. Pim, pam, pam, pam. Muy buenas gente, soy Bron. Para variar, y he matado a Bron Pelucas. ¡Ay! Lo tenía que decir. No es broma, no es broma, broma. Bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile. Como he dicho ya en el vídeo, y no me repito, vamos a ver cosas muy guapas, pero también vamos a ver un sorteaco de Code Point que va a hacer CésarX en el canal, o CésarX, no sé, se cambia el nombre muchas veces. Va a sortear un total de 400 Code Pointazos totalmente gratis para lo que tú quieras, para la nueva ruleta mítica, para lo que sea. Lo único que tienes que hacer es lo de siempre, suscribirte a mi canal, al suyo, y en la descripción te dejo el enlace de Glin. Con eso dicho, no olvidéis de reventar ese botón de likes, de activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y comenzamos con este. Hola chicardones, bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile, donde vamos a ver muchísimas cositas, en concreto cómo funcionan las armas míticas que van a venir muy prontito, también cositas importantes sobre el futuro de Call of Duty Mobile, que aparte de los problemas que hay, pues vamos a tener un buen futuro en la comunidad de móvil, y también los posibles mapas nocturnos que vengan muy pronto o no. Vamos a empezar con las armas míticas, en concreto la Fennec, la primera arma mítica que vamos a tener, y mucha gente se habrá preguntado que cómo funciona este nivel, y es que es un poquillo diferente respecto a los otros que hay. Esta es la ruleta que vamos a tener, y como veis podemos ver también la reactividad del arma, y es que se va a conseguir que según las bajas que te hagas cambie de color completamente el arma, como estáis viendo. Pero sí, esto es la ruleta, y lo que nos interesa es cómo funcionan los niveles, porque es completamente diferente, ya que va a tener 8 niveles a diferencia de otras armas. Y para dejarlo claro, antes de nada tened en cuenta que para subir los niveles que hay debajo, que son 8, necesitamos cartas míticas que, bueno, pues saldrán en ruleta, en cajas y demás. Sí, probablemente tengas que pagar para subir tu arma mítica, o sea, bueno, me callo mejor. Pero bueno, ¿cómo funcionan estos niveles? Si nos fijamos en el nivel 0 tenemos 4 accesorios, entre ellos cargadores, mira el láser, culata, etcétera. Inclusive la nueva habilidad de Akimbo, que son las duales que vamos a tener en el juego. Y como veis en la parte de la derecha es la que vamos a tener el doble de munición, pero no vamos a poder apuntar, porque es lo que tiene llevar armas Akimbo en calor. Ahora bien, tendremos el nivel 0, subimos al nivel 1 y lo que nos van a dar va a ser un sticker, ¿vale? Realmente cada nivel pues va a costar más cartas, supongo que el nivel 1 no costará tanto. Esto ya se pone interesante, y es que en el nivel 2 vamos a tener un efecto de Muzzle Flash, que es simplemente pues el disparo, el destello que produce, que es rojo en este lugar en concreto, y que sí, más adelante veréis que hay otro Muzzle Flash, otros efectos que bueno, le podremos poner al arma para personalizarla, pero bueno, no te da ventaja, mejor dicho, no es un pay to win, pero sí es verdad que para subir estos niveles tienes que pagar. Es mera estética, es verdad, y aquí en el nivel 3 lo que vamos a tener es que podemos desmembrenar a los enemigos disparándole al pie o al brazo, pues saldrá disparado. Realmente hay algunos niveles que no dan tanto, pero como veis ahora en el nivel 4 lo que vamos a tener es completamente pues otra clase diferente. En el nivel 4 podemos desbloquear otros accesorios diferentes, como un cargador diferente, un desenfundado, una mira, y podemos crear otra clase diferente a la que teníamos en el nivel 0. En el nivel 5 vamos a tener simplemente un amuleto, ese bueno pues la verdad es que se le han escapado y un poquito sinceramente, no sé cuánto costará realmente pasar de nivel, pero pagar tantas cartas por esto. Aquí chicardos, como vimos antes, es otro efecto de muzzle que parece como azulito, incluso un poco morado. Tenemos otro efecto de membrenamiento que, como veis, lo que vemos es que salen como unos triangulitos, que es lo que tiene la propia skin de destello. Y ya como nivel 8 lo que tendremos pues sería el arma o la clase final, con su culata, su desenfundado, simplemente son diferentes clases que iremos subiendo, y en la cual creo que no te puedes elegir qué accesorios ponerte porque ya viene con todo esto puesto. Es lo que yo pienso que funciona de esta manera. Respecto a la comunidad móvil, en tema de Call of Duty Warzone, de los nuevos Call of Duty y demás, vamos a tener bastante grandes esperanzas, porque por lo visto están muy contento con el apoyo que hay en móvil en temas de dinero, evidentemente, y por lo tanto van a seguir continuando la saga en Call of Duty móvil. Quiere decir que saquen juegos nuevos, bueno, depende también del impacto que tenga en China, como dice aquí, si pega muy fuerte tal vez se abarque en crear un nuevo juego, o inclusive en cambiar completamente el Call of Duty Mobile. A ver, yo creo que es más que obvio que Call of Duty Mobile va a seguir la moda de los nuevos Call of Duty, y este año con el Cold War pues vamos a tener bastantes cosas buenas. De hecho ya le han dicho los de Activision que van a traer todas las franquicias a Call of Duty
Duty Mobile. No olvidar, bueno, pues lo que he dicho, que Call of Duty Black Ops Cold War va a tener un papel muy importante desde noviembre, este mes, hasta, bueno, pues hasta que salga el siguiente, realmente. También, chicos, ha filtrado los ficheros del juego, el mapa de Summit en modo nocturno, también el de Crash, que sería en modo nocturno, y un tercero que no ha salido, pero que estaba para descargar desde esta temporada 11, que es Hanillar, de este Call of Duty Modern Warfare 2019. Como veis, también en modo nocturno se sospecha que venga. Ahora bien, ¿quiere decir que venga la temporada 12? Bueno, tenemos que entender, ya después yo de subir filtraciones, noticias y demás durante mucho tiempo, que muchas veces colocan las cosas, están, la confirma de que están, pero no la activan hasta pasado un tiempo. Es decir, lo meten en el juego y hasta que, por ejemplo, por alguna temporada, por alguna temática, o por ejemplo le da error y todavía no lo han corregido, simplemente lo meten y lo dejan ahí los ficheros del juego. De hecho, Tencent ha confirmado que la 48 Dredge, que es una ametralladora ligera que llevamos filtrando de hace bastante tiempo, pues dicen que está en el juego, pero que todavía no va a salir. Así que eso es lo que os digo. Yo, de todas maneras, antes de que ponga el modo nocturno, prefiero que se optimice el juego, que vaya en móviles bien, que vaya en emulador bien, y ya cuando vaya todo bien, que vayan metiendo estas cositas poco a poco. Pero bueno, aquí te dejo un poco el gameplay de Hanillar, de cómo sería de noche. Ya lo he puesto muchas veces en mis vídeos, el mapa de día, así que bueno, más o menos hacéis la idea, si no, buscáis un videito de cómo es la overview del mapa. Y bueno, chicos, eso ha sido el vídeo de hoy, con bastantes cositas potentes. Aquí te dejo otro para que te sigas divirtiendo, el botón de suscribirse que es gratis, y nos vemos en el siguiente. Adiós.